esto está bueno para... Bueno, chucha, pucha, este es para los levanta... Los levantas muertos. ¿Qué nomás está conformada, vecina, el chipamisto? Coméntanos un poquito. Aquí está la pipa de borrego. Los huevos vas a botar, más o menos, de borrego. O a todos. Ahí está la ensalada, mayonesa, aquí. Y con eso es todo el ingrediente y ya acabó. ¿Y a cuánto es el precio? $1.50, depende como los clientes. Oh, wow. Miren qué rico, mijín. ¿Qué hay, mis bodies? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, amigos. En esta ocasión me encuentro por la bella ciudad de Cañar. Amigos, ustedes preguntarán, Chari, ¿qué haces en Cañar? Pues el día de hoy vamos a ir a probar las comidas callejeras, y así que acompáñenos. Primera comida callejera nos encontramos son los con los huevitos chilenos. Mira, a ver. ¿Qué más, Vigilia? ¿Cuántos están los huevitos chilenos? A un dolarito, es que están. Déjanos ver, Vigilia. Miren esa delicia. ¿De qué están conformados los huevitos chilenos? Coméntanos un poquito. De huevo, de una harina y de unas sustancias. ¿Cómo se llama? Para darle un poco de sabor. Miren, amigos, miren esa delicia. Vamos a probar, vamos a probar. Qué rico, ya estaba con hambre, ya. Cobrando mi hijo. Miren qué rico, viene con azúcar también, miren qué delicia. Yo me recuerdo que cuando era chiquito sabía comprar demasiado, después estoy gordito. Gracias, mi hijo. Vámonos. Amigos, en el segundo lugar nos encontramos con una comida de la costa que es el ceviche. ¿De qué está conformado, vecino, el ceviche? Caracol de mar, ostra, ay, ay, corvina, especial. Wow. ¿Y a cuánto está el precio? Ay, de $2, $5 marinero. Ya deme un hito ya para comer, con hambre, ya me comí todo el día. Tiene caracol de mar, concha, almeja, millón, ostra y cangrejo. Todo lo que es de la costa. Todo. ¿Con qué más viene acompañado? Con un rico tostado, se lava con limón para que salga suavito. Qué rico. Y se fríe con aceite de favorita. No olvides visitar al vecino que vende los ceviches. En el Tambo tiene una experiencia, una maravilla. Sí, en el Tambo, mi gente, está ubicado en el mercado. ¿Qué día no vende los ceviches? Todos los días ya. Sabor maravilla se llama. Oh, qué rico. Miren. Qué delicia. Ay, ay, ay. No sé si avanzaré las demás comidas. Qué rico. Regala el limón, vecino. Esto está bueno para... Bueno, chucha, pucha, este es para los levanta... Los levantas muertos. Está bueno para el chucha, mijines. Pues ahorita ya nos encontramos cerca del centro. Hemos caminado bastante, ya tenía cansado. Pero les comento que nos encontramos por la feria de grano. Y he visto que por ahí hay un poco de comida callejera. Vamos a ver qué encontramos, mijines, vamos a ver. ¿A cuánto se echó el vecino? A dolarito. Dale, pues, mi hijo, bien cortito ya. Ya. Acá en muchas cámaras, ya está con hambre. Ya, bueno, aquí va a ir comiendo ya. Claro, póngale uno bien puestito. Ya, eso. ¿Salsa, mayonesa? Dele ahí, de ley, todo completito. Ya, vecinito. Y pues, amigos, miren, esa deliciosa comida, ese chaulafán. Ya estábamos con hambre. Ya, vecino. Salsa de tomate. ¿Ajicito? Sí, es. Con hambre, vecino, vea, dos cucharas. Sí, dos cucharitas. Ya. Eso es, ya, mi vecinito, dolarito. ¿Dólar, no? Sí, cobran, dolarito, ya, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, mire, ya compramos ahorita lo que es el chaulafán. Ya viene con la mayonesa, la salsa de tomate y el ajicito. Ay, qué rico. Buen provecho, amigos. Y amigos, después de haber comido varios platos de comida, la verdad ya estoy con sed, hemos comido demasiado y ya me da sed. Vamos a ver si encontramos algún puesto o alguien que esté vendiendo algo de bebida. Vamos a ver, amigos, vamos a seguir buscando. Ya estoy cansado después de haber recorrido ya casi la mitad de Cañar ya. Ya nos encontramos por la parte del mercado, vamos a seguir buscando la bebida. Ya estamos con sed ya. Y
amigos, hemos llegado al mercado norte. Estábamos en el mercado central, pero no encontramos casi nada. Qué raro, porque se supone los domingos son feria y hay demasiada gente. La bebida tampoco encontramos, estamos muriendo de sed. Pero vamos a ver si encontramos bebidas por allá, algo de tomar. Vamos a ver si encontramos más comida. Aquí ya nos encontramos en el mercado norte y nos encontramos con espumillas. Miren, ¿quién es esta delicia? ¿Cómo le hacen la espumilla? ¿De qué está hecho? Oh, wow, qué rico, miren. ¿Puedo coger? Miren, ¿de qué está hecho esta cosita? Oh, miren, esto está relleno de coco, ¿verdad? Sí. Wow, miren qué rico. Voy a probar mi coco. Está rico. ¿A cuánto está? 30 centavitos. Ya estamos quedando chiro, amigos. Hemos venido comprando desde el terminal. Bueno, gracias, sí. Vamos a seguir probando. Amigos, ahorita nos encontramos con Chipa Mishka, la baila. Qué comida, miren. ¿Qué nomás está conformada, vecina, Chipa Mishka? Coméntanos un poquito. Aquí está la tripa de borrego. Ahí está la ensalada, mayonesa aquí. Con eso es todo. ¿Y a cuánto está el precio? ¿El precio? $1.50, depende de cómo lo quieran. Miren qué rico, mijines. Vendrán a comprar, mijines. Aquí ven todos los domingos, ¿verdad? Domingo, sí. Wow. Miren, ¿estamos en qué parte vende? Wow, en el mercado. Y las harán gastito, mijines, por el mercado, dicen el tambo. Y acá los domingos vendrán, mijines, vendrán. ¿Está cobrando, vecina? Miren, mijines. Qué rico, está muy delicioso. Miren, está con mayonesa, con mote. Qué rico. Y amigos, ahorita vamos a ir a comprar jugo. Lamentablemente bajamos a buscar jugos, pero no ha habido. Está... Qué raro que no haya jugos. Pueden creerlo que no ha habido jugos. Pero ahorita vamos a comprar jugos embotellados. Estamos viendo ahí. Vamos a preguntar a cuánto está. Gracias. Y amigos, y ahora sí vamos a hacer pasar la sed. Estábamos con una demasiada sed porque hemos comido demasiado y no hemos tomado nada de agüita. Y vamos a tomar ahorita. Salud. Ya estamos en el mercado norte, la verdad, ya no vas a comer. Hemos comido demasiado en este día, pero ya vamos con el último plato. Miren, mijines, nos encontramos con los chuzos. Buenas, vecí. ¿A cuánto nos matan los chuzitos? $1 y $1.50. De unito de dólar. Bien, pues, esto me da ya. Ay, qué frío, la verdad, creo que va a llover y ya estoy con frío. A ver, vacío, estoy con la chompita, no hay una camiseta. Ay, ay, qué frío. Además, que apenas me corté el pelo. Chicos, ya estamos, ya está listo el chuzo, miren. Ay, ay. Wow, miren qué delicia. Y bueno, amigos, nos encontramos con unos amiguitos que conocimos. Le preguntamos si ha comido todo el día, dijo lamentablemente no. Y se, es muy feo en ese caso porque también he pasado por esto. Y vamos a regalarle un chuzito. Tengo mi jeans. ¿Cómo te llamas? Stalin. Oh, wow, estamos regalando un chuzito a Stalin. Aquí nos encontramos con chiviles, miren, mijines, esta comida que es la de la zona baja. Coméntenos, señito, ¿de qué es hecho el chivil? Maíz. De maíz. Wow. ¿Y este es de qué plantas? Yucundo. Yucundo, sí. Ahorita que me recuerdo. Wow. ¿De qué parte es usted, señito? De Suscal. Oh, de Suscal. Sí, estos chiviles son de Suscal. Wow, próximamente vamos a estar también blogueando por Suscal, haciendo videos por allá. Saludos a los mijines allá. ¿Cuántos están? $1. Voy a llevar para mi casa, mi mami. Ah, me voy a subir con palos, si no llevo con nada. De hecho, perdón, decoran. Vamos a ir a tomar con cafecito en la casita. Hay que llegar con algo en la casita. Mi mami me ha de pegar. Ay, depende. No quiere entrar. No quiere ir chivir a la casa. Disculparán, amigos, si ven que estoy sin mascarillas porque no sale mucho el audio en el video, por eso estoy sin la mascarilla. Muchísimas gracias. Cuídense, nos vemos. Gracias.
Hijos, hemos llegado cansados después de esta larga trayectoria que hemos hecho desde el terminal hasta el mercado y del mercado al mercado norte. Estamos cansados y ahorita venimos a probar un helado Bogatti. Y ahorita vamos a servirnos, mijines. Pues amigos, hoy día ya nos acaban de servir el Bugatti. Miren, ahorita la servilleta dice, miren, Bugatti, dice un sabor adictivo. Y pues amigos, hasta aquí nomás ha llegado este video. Espero que les haya gustado mucho. No olviden dejar este buen like, suscribirse y activar la campanita. Así que nos vemos en una próxima aventura. Bye bye, amigos.